Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis todos? Aquí estamos de nuevo, hoy sábado, para poder hacer un breve resumen de todo lo que ha sucedido esta semana a nivel de gráficos en los mercados, ¿vale? No solamente va a ser hoy de criptos, sino que voy a repasar, pues, desde los índices más importantes, el oro, la plata, el petróleo. Vamos a hacer un poco de repaso general a cómo se ha comportado o cómo ha finalizado la semana, ¿vale? Después también veremos alguna criptomoneda importante, seguramente, y alguna empresa también de bolsa importante, de las FAANG, quizá, o ya veremos, ¿vale? Ahora improvisaré un poquito. Y bueno, esto quiero que sea una píldora que no dure mucho tiempo y que sea para que tengáis, digamos, el resumen de cómo ha quedado todo, ¿de acuerdo? Pues nada, dicho esto, vamos a empezar. Vamos a ver, pam, pam. Empezaremos, bueno, voy a esperar un momentito que llegue alguien más de gente, por si acaso, aunque, bueno, vamos a ver. Bueno, es igual, vamos a empezar, es igual, como esto después quedará grabado y lo vais a poder ver después, pues vamos a empezar, va. Pues vamos a empezar, digamos que los gráficos que voy a poner son los que han finalizado, ¿vale? O sea, no son en tiempo real, bueno, pues evidentemente los índices ya no están cotizando, pero por ejemplo, cuando ponga el Bitcoin será como finalizó. De momento vamos a empezar por el S&P 500, ¿de acuerdo? Porque aquí también me interesa que tengáis información también, no solamente de cripto, sino en este resumen semanal de lo que ha sucedido en todos los mercados. Bueno, el S&P 500 podemos observar que después de haber hecho un máximo histórico aquí en esta zona de 4.547, ha empezado a corregir, ¿vale? Aquí veníamos de una tendencia alcista, ha hecho un cambio de carácter y ahora de momento está en fase correctiva. Pero, a ver, desde mi punto de vista, no puedo decir que esté bajista todavía, ¿de acuerdo? De momento, mientras que no se demuestre el contrario, esto es una corrección sana, de momento, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque de momento tenemos aquí, digamos, esta zona, ¿vale? Que mientras que no pierda esta zona de aquí, de los 4.200, para mí será una corrección. Incluso tenemos otra línea acelerada que tengo aquí marcada. De acuerdo, que también no pasaría nada si corrigiera hasta la zona aproximada de los 4.300 aproximadamente. No pasaría nada tampoco si corrigiera hasta aquí para luego subir, ¿vale? O sea, yo no sé si esto va a ser una corrección solamente para tapar este gap que dejó en esta zona de 4.365 aproximadamente, para luego subir, o si corrigiera un poco más. Pero como digo, para mí la clave casi sería, digamos, un punto importante son los 4.250 aproximadamente, pero como digo, aún le podríamos dar de bajada, fijaos, hasta esta zona, si lo ampliara por aquí, ¿vale? Pero bueno, como digo, es una simple corrección. De hecho, había corregido aquí bastante, subió con fuerza, aquí abrió con un gap hace 2 días, el jueves, y ahora quedó una vela de, bueno, de indecisión, ¿no? Que no pudo superar los máximos anteriores, tampoco perdió los mínimos anteriores, y ahí está la cosa. Yo no descarto que pudiera retroceder un poquito para tapar el gap, al menos, ¿vale? Ahora vamos a ver otro gráfico, por ejemplo, el Dow Jones. Vamos a ver. Bueno, el Dow Jones es más o menos lo mismo, pero aquí tengo definida un canal, doble canal, por decirlo de alguna manera, doble canal bastante interesante. Aquí teníamos uno más acelerado y aquí esto que junto forma un canal principal. Y bueno, ¿por qué? Pues porque podemos unir los mínimos. Y de momento vemos que tuvimos un rebote en la zona importante, ¿vale? Que aquí hay varios puntos con mechazo por debajo. Aquí dejó una vela muy bonita. Al día siguiente, el jueves, subió con gap. Y bueno, aquí lo mismo que en el S&P 500, ¿vale? Estamos en una situación de momento correctiva, como si fuera una especie de banderín, no exactamente, o bandera, pero que la tendencia alcista principal permanece. Incluso si nos vamos a un gráfico de semanal, ¿vale? Aquí podemos verlo más claro, ¿vale? O sea, aquí podemos ver que la vela, o sea, esto es triple, bueno, dos, tres velas con mecha por abajo, ¿vale? Esto es como si estuvieran acumulando. A mí me da la sensación de que esto aún no hemos visto los máximos históricos, o sea, sí que los hemos visto, pero quiere decir que aún no hemos visto el techo de mercado para seguir bajando con fuerza y creo que aún vamos a seguir subiendo. Como mínimo, en el caso del Dow Jones, yo creo que como mínimo a 37.000 y pico, ¿vale? Y si me voy al S&P 500, que es el que he mirado antes, que no he mirado esto, pues bueno, yo estoy convencido de que probablemente iremos a los 5.000 o muy cerca de los 5.000, ¿de acuerdo? O sea que fijaos que en semanal no se ve una vela que esté mal, simplemente, bueno, ha acabado bastante bien.
tiene bastantes posibilidades desde mi punto de vista de acabar subiendo, ¿de acuerdo? Y ya vamos a pasar ahora al Nasdaq 100, que es otro índice muy importante. Vamos a ver. Bueno, primero lo vemos en semanal, que bueno, aquí vemos que desde los máximos ha habido un poco de corrección, pero la vela no es fea de momento, ¿vale? Vamos a bajar al diario. Bueno, fijaos que ahí hemos hecho máximos históricos, una fase correctiva de un ABC, para mí esto es un ABC, aquí finaliza la corrección para mí, creo yo. Aquí hay un impulso alcista, ¿vale? Que lo mismo con un gap en el jueves. El viernes fue correctivo, evidentemente, porque hay que digerir esta gran subida, este chuletón que se metió, como dice mi amigo Carlos Martín. Y bueno, ahora pues es posible que baje un poquito a bajar a tapar mejor el gap, incluso podría bajar un poquito más hasta aquí, hasta los 14.640 o por ahí, pero en mi opinión yo creo que esto va a seguir subiendo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver una cosa antes de seguir, voy a saludar un poco a la gente. Buenas tardes, un saludo señor, Jonito91, Germán, buenas tardes Xavi, a cambio de la música, Aiko. ¿Qué opinión tienes de la subida de Xirtu? No, ahora no voy a analizar así porque mi intención es analizar los índices y todo un poco breve resumen de todo lo que ha sucedido la semana. Pero bueno, la opinión de Xirtu, que me encanta que suba, es que era normal que subiera después de la corrección. Vale, pues vamos a pasar ahora al DAX, que tampoco lo he comentado. El DAX de Alemania, el DAX 40, antes era el 30, ahora han metido 10 más. Y bueno, el DAX, bueno, sé que hay muchas líneas aquí, disculpadme, ¿vale? Tengo muchas líneas, pero bueno, porque aquí no lo miro casi nunca en este programa, pero bueno, es igual. Bueno, venimos de los máximos, ahora una fase correctiva, esta vela Doji Libélula me gusta. Y bajo mi punto de vista, es muy probable que aquí haya hecho, digamos, haya tocado la zona que tenía que tocar de suelo y desde aquí vayamos para arriba otra vez, ¿vale? Si ponemos el gráfico semanal, podemos observar que, bueno, que se mantiene dentro de esta especie de canal aquí y, bueno, fijaos que ha cerrado muy bien, a no ser que se fuera para abajo otra vez. Si esto sigue subiendo, tiene muy buen aspecto. Bueno, y no sé si os interesa el IBEX. Vale, vamos a dar un repaso rápido, ya que estamos. IBEX 35. Bueno, no tiene mala pinta, ¿eh? Es el que más rezagados ha quedado, pero realmente no tiene mala pinta el gráfico, teniendo en cuenta que digo, esta corrección, rebote, otra corrección. Tiene buen aspecto. Para mí va a ir para arriba, ¿vale? Si buscábamos un gráfico semanal, podríamos observar que si supera esta zona, que creo que sí, vamos a poder ir como mínimo a los 10.000, creo yo, ¿vale? Y a partir de ahí ya se vería, pero no tiene mal aspecto. Vamos a mirar ahora el crudo, ¿vale? El crudo. Vamos a ver, uf, está muy fuerte. Este es el gráfico semanal. Increíble, desde qué oportunidad tuvimos cuando se puso en negativo. Es increíble, ¿eh? Desde el año pasado, quien comprara estos precios y haya mantenido, se ha forrado. Se ha forrado. Yo quería hacerlo, pero no tuve valor de aguantar. Cuando ya tenía bastantes beneficios, a ver quién aguantaba, ¿no? Pero bueno, fijaos que en semanal es muy, muy alcista. Muy alcista. Yo pienso que se va a ir bastante más arriba. No sé, es que no me extrañaría incluso que lleguemos como mínimo. De momento a las 87, más o menos, $87 de momento. Y a partir de ahí ya veremos. Pero con la inflación que se nos viene encima y todo, pues ojo al dato, ¿eh? Si bajamos al diario, bueno, tiene buen aspecto. Vale, esta vela fue muy potente. Parecía que se iba a hundir y rebotó con fuerza. O sea que, bueno, tiene buen aspecto. Ahora vamos a ir a metales. Primero el oro. El oro, ¿dónde estás, orito? Aquí, ¿vale? El oro, fijaos que, bueno, aquí se pegó una bajada tremenda para hacer un shakeout en plan backholding, creo que sea la palabra ahora, ¿vale? Aquí a liquidar, coger mucho volumen, fijaos que el mechazo y después de aquí para arriba, el retesteo y, bueno, aquí estaba fuerte, acabó con una mecha un poquito más fea.
Vamos a ver qué sucede la semana que viene. Yo sigo pensando que esto va a ir para arriba, ¿vale? Además que hemos pasado el peor mes que hay, digamos, del año, que es agosto y septiembre, esos peores meses. Y desde mi punto de vista, esto debería ir para arriba. Yo creo que aquí fue que entró mucho volumen y han querido hacer el retesteo, el throwback, para después seguir subiendo, ¿vale? Yo a largo plazo creo que seguirá subiendo. De hecho, si ponemos el gráfico semanal, veis, aquí se ve de otra manera. Sí, yo creo que de momento como mínimo deberíamos subir a los 1850 y me atrevería a decir que de cara a finales de año yo diría que vamos a superar los 1900, ¿vale? Diría que sí. Ahora vamos a ver la plata. A mí me encanta la plata. Todos lo sabéis, los que me seguís. Bueno, primero en semanal, un gráfico maravilloso, ¿vale? O sea, que si tenemos en cuenta desde aquí, desde marzo de 2020, todo esto que está haciendo en largo plazo, o sea, este shakeout es brutal, brutal. O sea, estamos en una base que estoy convencidísimo que desde aquí vamos a ver unas subidas potentes, ¿vale? O sea, esto es una bandera como Dios manda. O sea, esto es brutal, brutal, ¿vale? En largo plazo. Fijaos que os digo una cosa. Esto a corto plazo debería ir para arriba, ¿vale? Como mínimo a los 27 o 28. Pero es que después, si supera esta zona o incluso esta de aquí, podemos hacer un cálculo que sería brutal. Vamos a ver si lo puedo hacer. A ver si puedo hacerlo. Un cálculo aproximado. Lo pongo aquí mismo, va. Hasta aquí. Y esto, ahora, ¿cómo lo copio? A ver si sé hacerlo con este programa. Vale, tenemos esto. Ahora me salgo de aquí. Un segundo. Me salgo de aquí. Lo prolongo. A ver si se hace bien. Teóricamente desde aquí. Bueno, primero desde aquí nos daría un objetivo de 40 mínimo, ¿vale? Pero si realmente para hacerlo bien lo tengo que coger desde cuando supere esta zona. Pues que es una pasada. Y fijaos dónde nos daría, 48, 29 aproximadamente. O sea, esto, quien entre ahora en la plata con una buena gestión de riesgo y lo mantenga durante tiempo, creo que van a poder verlo en 48, 49, incluso el máximo casi de 50, ¿vale? Más histórico. O sea, que es un momento muy, muy óptimo, bajo mi punto de vista, sin ser consejo de inversión, para entrar en la plata. ¿De acuerdo? Vamos a mirar si hay algún comentario importante. Hola, total, ¿sabes algo de RMCRK? Buenos, hola. Vale, pues seguimos. Seguimos para bingo. Vamos a ver qué analizamos ahora. Volvemos aquí. Podemos analizar, por ejemplo, vamos a analizar GameStop, ¿vale? Vamos a analizar unas cuantas empresas. GameStop semanal, vamos a bajarlo a diario, ¿vale? Aquí está, bueno, está haciendo en largo plazo una grandísima acumulación. Va a haber algún día de este año, antes de acabar el año, que esto va a reventar para arriba. Sigue pendiente para mí, bajo mi punto de vista, el gran short squeeze, ¿vale? Simplemente esto es una guerra entre los alcistas y los cortos, ¿vale? Los alcistas no tienen prisa, no tienen intención de vender. Los cortos llegará un momento y tendrán que vender sí o sí, ¿vale? Veremos a ver si hay alguna noticia que sea el detonante para que empiece a tirar para arriba y tengan que vender porque si no los fríen. Y bueno, yo sigo pensando que vamos a ver nuevos máximos históricos, ¿vale? Estos de 482 se pulverizarán, desde mi punto de vista. Simplemente hay que tener paciencia. Vamos a ver también, por ejemplo, Tesla, que me encanta, una empresa que me encanta. Bueno, ahora ha llegado a una zona de resistencia después de este rebote. No sé si va a poder superarla de primeras o si va a necesitar más tiempo, pero yo creo y opino que Tesla, desde mi punto de vista, es alcista, va a superar sus máximos históricos llegará incluso a por encima de 1000, una vez que ya se hizo el reverse split que se hizo en su día. ¿Vale? Yo creo que es un buen valor para tener a largo plazo, creo. Alibaba, que había bajado mucho, fijaos cómo está rebotando desde los 138 aproximadamente, lleva ya 4 días muy alcistas, con gaps, aquí hay mucha, con volumen, ¿vale? Esto tiene pinta de que va a recuperar bastante, ¿vale? Que menos que al menos hasta 180 o poco más,
¿Vale? Tenemos también, podríamos mirar Microsoft, otra de las importantes. Hay que recordar que Microsoft hace unos días anunció una recompra de acciones, ¿vale? Entonces eso es bueno. Fijaos que aquí ha hecho un muy buen suelo, se va para arriba. Así rápidamente podríamos poner Facebook, se me ocurre. Ah, no, Facebook no tiene tan buena pinta. Ha retrocedido bastante y yo no descarto que lo veamos caer hasta los 300, 300 y poco, ¿vale? A mí no me gusta el aspecto que tiene Facebook. Rápidamente podríamos poner Netflix. Netflix. Bueno, llego aquí arriba, es muy probable que corrija. Y bueno, yo creo que ya está, ¿no? Ahora ya vamos a ir con criptos. Vamos a ir con el rey, con el Bitcoin. Primero vamos a ver el gráfico de futuros. ¿De acuerdo? No está actualizado a día de hoy, es como ha cerrado los futuros, ¿de acuerdo? Que volverán a abrir el lunes. Y bueno, podemos observar que después de hacer este proceso de acumulación, reventó para arriba, llegó aquí a la zona de 53.000 y pico, a principios de septiembre, tuvo su corrección, aquí actuó la luna una vez más, ¿vale? Y ahora nos encontramos en una nueva, o sea que aquí hay fase de que es probable que nos mantengamos laterales o incluso bajemos un poquito, a lo mejor hasta los 52.000 o incluso más, no lo sé, ¿vale? Pero yo creo que antes de romper para arriba y seguir subiendo, sería muy, muy óptimo y muy adecuado que pudiera bajar un poquito, al menos a tocar los 52.000 o por ahí, como mínimo, ¿vale? Entonces, podemos mirar también el de Ethereum, si queréis. Pero de los futuros también lo voy a mirar. ¿Vale? El Ethereum, pues bueno, después de los máximos históricos, su corrección, bueno, es que el patrón es todo lo mismo que el Bitcoin, ¿vale? Su subida, su corrección. Ahora hasta aquí, sí que es cierto que el Ethereum parece que en el corto plazo tiene más pinta de querer subir antes que de corregir como a lo mejor que va a mantenerse lateral como el Bitcoin, ¿vale? O sea, vamos a mirar el gráfico de Ethereum contra el Bitcoin, que es importante para comparar cuál tiene más fuerza ahora mismo. Y bueno, la verdad es que está complicado. Aquí subió. Pero yo diría, uf, es complicado, no sé, no me puedo mojar. No sé si va a subir más el Ethereum contra el Bitcoin. No lo sé, no puedo decir, porque lo mismo te baja aquí para subir, como que ya se va para arriba. No lo sé, en el punto que está en un punto de indefinición para mí. Y no sé, no sé, ahora a partir de aquí, va, voy a dejar, ya he analizado lo que quería, principal. Y ahora os voy a dedicar un rato para analizar algo. Por ejemplo, ¿tienes vista de Veracity? Sí. Aquí no sale, lo miraré por otro lado. Va. Veracity. Ha roto ATH, ¿vale? El máximo es históricos. Me alegro mucho por los que estáis ahí, que sé que sois muchísimos, ¿vale? Y fijaos, 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 ¿vale? Ha superado, está superando hoy. El máximo histórico está por encima. Ayer hubo una vela muy potente de muchísimo volumen. Y la verdad es que tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Y por hacer así por encima, yo no sé, es que no sé dónde lo puede subir, ¿vale? Pero bueno, de momento tiene aspecto de que va a seguir subiendo, ¿vale? No me quiero entretener demasiado, que no quiero que se alargue mucho este directo, ¿vale? Llevamos casi 20 minutos. Voy a estar 3 minutos más y lo dejamos, ¿vale? Quiero que sea bastante breve esto. Me gustaría que comentaras RMRK. 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 Vale, es una empresa, ¿no? Vale, la buscaré entonces por el otro lado. RMRK. Supongo que sea esta, ¿no? Rimrock Gold Corporation. A mí todas las mineras y de oro y de plata me encantan. Es un buen momento bajo mi punto de vista. No tiene mal aspecto. No tiene mal aspecto, la verdad. Si no la conocía. Si ponemos en semanal, yo creo que tiene buen aspecto. ¿Vale? No es muy... Por ejemplo, me voy a aprovechar para deciros una de mis preferidas de mineras, que es HMI, que ahora está muy cachonda para entrarle. ¿Vale? O sea, bueno, aquí viene de un rebote, aquí se ha parado un poco, pero si logra superar los 360 por ahí,
tiene bastante recorrido la alza. Y bueno, en los 2 minutos que quedan, a ver si hay alguna petición más. Vamos a ver dónde estamos aquí. Hola, ¿qué opinas de Beta? Beta, ¿qué opino de Beta? Bueno, Beta dio una subida muy bestia, lo que pasa es que me dieron muy poquitas. Pero bueno, a ver, no sé si la podemos ver ya por aquí. No sé si sale ya. Es que ahora no tengo abierto el Binance. Sí, sale ya, vale, perfecto. Entonces, claro, es que fijaos la subida que tuvo, ¿vale? O sea, desde los 0,06 hasta los 4 y pico. Yo incluso después llegué a abrir otra posición en 3 y la vendí en 4 y pico. En 4 y poco, 4,03 creo. Y ahora estoy fuera, ¿vale? Pero entonces vamos a verla por otro lado. Dejadme que mire una cosita. A ver, por ejemplo, la podríamos ver rápidamente. Beta va a subir mucho, ¿eh? O sea, es un proyecto muy bueno, pero antes tiene que purgarse. Entonces, mucho cuidado de entrar ahora, ¿vale? Yo no entraría ahora mismo. A ver, esto es de Dent, que la sigo muy de cerca porque estoy bastante invertido en ella. Qué buena pinta tiene Dent. Le aprovecho para deciros que Dent tiene un aspecto buenísimo, ¿vale? Pues alguien me lo quería preguntar. Pero buenísimo, buenísimo. Tremendamente bueno. Esto va a ser la bomba. Dent no está ahora mismo, para mí es un pecado. Y no es un consejo de inversión, ¿eh? Vamos a ver, Beta. Beta. Vamos a bajar a 15 minutos. Vamos a bajar a 30. Vale, aquí quizá está mejor, ¿no? A ver, que lo miremos bien. ¿En una hora? No, mejor en 30 minutos, creo yo. Vale, pues bueno, podemos ver que desde aquí subió hasta aquí. Aquí vamos a marcarle una resistencia. Por ejemplo, por aquí. Un soporte por la parte de abajo. Que casi que... Este sería uno, pero de momento vamos a poner este otro mejor. Ahora se va a mantener en un rango, ¿de acuerdo? Yo, mientras que no rompa por arriba... O sea, mientras no nos rompa por arriba, no entraría. Y mientras que esté aquí, tampoco entraría. A lo mejor entraría si llega a 3 o a esta zona de soporte, por si desde aquí quiere subir. Pero con cuidado, no entraría fuerte. Sería una cucharilla, una picada, ¿sabes? Para ver, y si no, pues tener liquidez para por si baja más. Porque también es cierto que no habría que descartar que desde el mínimo hasta el máximo le hacemos un Fibonacci. Y nos sale que a lo mejor podría ser que quiera bajar al 61,8, que pasa por un 85, o incluso tampoco habría que descartar que bajen, que suelen hacerlo muchas veces, al 0,786, que pasa por 1,06, ¿vale? O sea que yo, desde mi punto de vista, ahora hay que estar fuera, ¿vale? Ahora hay que estar, bajo al 0,382, yo aquí es donde entré, me parece. Aquí es donde le entré, por eso le entré, porque era, dejé una pendiente y me entró ahí en el 38,2 y le pude sacar bastante. Pero bueno, tampoco entré con mucho. Pero sí, y lo vendí todo. Entonces, ya os digo, aquí en un 85 podría ser que baje y si pierde este nivel hasta aquí, ¿vale? Ahora hay que dejarle que se madure, ¿vale? Que esto es muy nuevo. Pero sí que es un proyecto que en el largo plazo, una vez que haya corregido, puede hacerlo bastante bien. Y bueno, ya me estoy enrollando mucho... Y ya vamos a terminar por hoy. ¿Crees que Dent seguirá retrocediendo? Pues si la puedo decir ahora. Que me encanta. Me encanta. Bueno, pues ya está, ¿vale? Porque ya llevamos 25 minutos. Se está alargando demasiado. Simplemente quiero recordaros una cosa muy importante. A partir de la semana que viene vamos a empezar a hacer cositas guapas, ¿vale? Más guapas todavía de lo que quiero hacer. Por ejemplo, tenemos, ¿qué tenemos? Por ejemplo, vamos a ver, por la mañana seguiremos haciendo directos, de momento abiertos, ¿vale? Antes de que haya el tema de la suscripción, cuando pueda hacerlo. Por las tardes va a haber 2 días, ¿vale? Que seguramente va a ser esta semana, el martes y jueves, ¿vale? Martes y jueves es bastante probable que haga programa a las 10 de la noche, de 10 hasta las 11, una horita, ¿vale? Un programa, pues bueno, que ya veréis. Sorprenderá.
Y después habrá un día, que esto será cada semana un día, en el que traeré un invitado, ¿vale? Un invitado en el que, bueno, comentaremos cosas de criptos, otros días será de bolsa, ¿vale? Será un experto de criptos, otros días será de acciones, ¿vale? De tipo de mercados. Habrá incluso más adelante invitados sorpresa de otros temas que serán muy interesantes, ¿vale? Pero bueno, la idea es que, por ejemplo, en esta semana, martes y jueves, programa de noche de 10 a 11, más un día que probablemente, si se puede, será el miércoles, vamos a ver, falta por confirmar, pues traeré un invitado, ¿vale? Un invitado que ya veréis quién es, y así todas las semanas. Entonces, más adelante, cuando ya pueda poner el tema de las suscripciones, ¿vale? Como hay mucha gente que quería entrar en mi grupo privado y no puede porque no quiere abrirlo y tal, voy a aportar mucho valor, ¿vale? Voy a hacer un canal de suscripción por un precio justo, ¿vale? Que no creo que va a ser bastante justo para comparado con todo lo que voy a dar, ¿vale? En el cual voy a dar formación, ¿vale? Haré directos, ¿vale? Trading en directo, enseñaré bastantes estrategias a seguir, veréis cómo hago trading, cómo preparo los gráficos, ¿vale? Veréis estrategias mías, os enseñaré un poco de precio y volumen, de Wyckoff, enseñaré, pues, yo qué sé, otras estrategias que conozco, ¿vale? Daré mucho valor también. Utilizar esos directos, ¿vale? Dentro de los directos del canal de suscripción, ¿vale? Habrá un día a la semana en el que también, aparte de me he caído, no sé si se me ve. Qué oscuro es esto. Aquí ha habido un problema. Un segundo. A ver si me confirman. No estoy en cámara. Sí, ya está. Para, ya estoy. Disculpad que ha habido un pequeño problema. ¿Vale? Cosas del directo. Bueno, pues como os decía, que para resumir, que ya había acabado prácticamente, que va a haber sorpresas, ¿vale? Con el suscripción, ¿vale? De Twitch, daré mucho valor, ya os iré informando. Y bueno, vamos a terminar porque esto es una pena que se ha habido este pequeño problema. Y nada, que oye, encantadísimo de estar con vosotros. Y nada, que tengáis un muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes por la mañana. Probablemente será lunes sobre la 1:30 o 2, ¿vale? Ya lo confirmaré, pero será seguramente entre 1:30 y 2:30 o 2:30, ya lo veremos, ¿vale? Pues nada, que un abrazo muy grande a todos. Disculpad este pequeño problema que ha habido a lo último, que ha habido un fallo y no podía estar en la antena. Y nada, hasta luego. Bye bye, que vaya bien. Chao, chao.